Por eso le mandaba llamar urgentemente. ¿Cómo no han seguido mis instrucciones? Dije que había que ingresarle en una clínica y estar prevenidos para operar. Mi marido se opuso, doctor. Ha creído que yo exageraba su gravedad. Sin su consentimiento yo no pude hacer nada. ¿Dónde está su marido? No sé, doctor. Estuvo aquí un rato después de irse usted. Y ya no ha vuelto. He llamado a los sitios donde podía suponer que estaba. No está. Quizá haya bebido. Entre, doctor. Ya no se puede hacer nada, señora. Hay que hacer lo que sea, doctor. Ya es tarde. El niño se muere. No. Y ustedes pueden ser los responsables. No, doctor. Yo quise hacer todo lo que usted ordenó. Llevarle a una clínica, operar, lo que fuera. Pero mi marido... La señora tiene razón, doctor. El señor se opuso. Creía que sin operar podría salvarse. Y basta que la señora insistiera para que él... Mire, doctor. ¿Insistes en marcharte? Todo está preparado. He mandado a pedir un taxi. ¿A qué hotel vas? A otro más barato. No sé aún el nombre. A cualquiera. ¿No volverás a América? No. Aquí en España estoy bien. Y ya me da igual un sitio que otro. De modo que todo terminó. Solo nuestro hijo nos unía. Ya no nos une nada. No ha sido culpa mía. Ni mía. Nos equivocamos los dos. Ya no vale la pena discutirlo ni hablar más de ello. Sí, gracias. Ahora bajo. Mande usted subir por el equipaje. Dime una cosa, Nieves. ¿Vas a reunirte con Ricardo? Eres un miserable. ¿Ricardo te ha hecho el amor? Tú sabes que por eso mismo no he querido volverlo a ver. Pero ahora tú no tienes dinero y yo no pienso dártelo tampoco. ¿De qué vas a vivir? Trabajaré. No sabes trabajar, Nieves. Solo sabes ser guapa. Es el único trabajo que la gente te puede dar. ¿Ves cómo eres cruel? ¿Ves cómo me odias? Claro está que quizá Ricardo sea demasiado para ti. ¿Cómo lo soy yo? ¿Te acuerdas cuando te conocí? Tu madre vendía flores y tú la ayudabas. Tu ambiente era la calle. Y tarde o temprano volverás a ella. Hice elevarte un mundo que tú desconocías y todo salió mal. No tienes talento. Caerás bajo, Nieves. Me has despreciado siempre. ¿Por qué? ¿Por qué quieres humillarme hasta el último momento? Porque a pesar de todo eres más fuerte que yo. Porque te quiero. Porque ahora sé que te he perdido para siempre. Y siento lástima de mí mismo. ¡Déjame! ¡Basta! Solo he sido una mujer para tu deseo. Lo demás no te importaba. Ni mis sentimientos, ni mi dolor, ni mi tristeza. Ni nuestro hijo siquiera. Todo eso tampoco le importará nunca a los demás. Ni debes pretenderlo. Eres demasiado guapa para que nadie se fije en otra cosa que en tu belleza. Caerás bajo, Nieves. Volverás a la calle. A lo tuyo. ¿Quién es? ¿Puedo recoger el equipaje? Sí. Adiós, Nieves. Oh, ¿qué tal, señora? Muy complacido en verla por aquí. Ya me enteré de su desgracia. No pude darle personalmente el pésame porque hace 3 meses, en esa fecha, estaba yo fuera de Madrid. Bien, usted me dirá que debo el honor de su visita. Desea ver los últimos modelos. Pase, pase. No, señor. Usted sabe que no he venido a ver modelos. Usted sabe también que me he separado de mi marido. Y usted tampoco ignora que no he podido pagarle algunas facturas que él dejó a deber. No he querido hacer mención a este asunto tan delicado. Yo sí, porque este es el motivo de mi visita. He venido aquí a pedirle trabajo. ¿Trabajo? No es a usted el primero que se lo pido. Tengo pocas amistades en España, pero he acudido a las pocas que tengo. Me dan esperanzas, me hacen promesas, pero ninguno cree en mi absoluta necesidad de trabajar. Me comprende usted. Y la tengo, se lo aseguro. Yo bien quisiera, pero debe de hacerse cargo que todos los puestos están ya tomados. Mis secretarias llevan años conmigo, las jefas de venta... No pido un puesto así. Busco una colocación, simplemente como modelo. Por Dios, usted está loca. ¿Por qué de estarlo? Una señora. Si soy una señora, ¿por qué no se pone usted de pie cuando habla conmigo? Y si ya no lo soy, ¿por qué se asombra de que pueda trabajar como modelo?
Porque usted sabe que las modelos ganan poco. Antes de casarme, ayudaba a mi madre a vender flores. Las dos juntas no ganábamos más de lo que yo podría ganar aquí. Pero antes era usted más joven y no tenía experiencia. Ahora que la tiene y es usted libre, ¿qué necesidad tiene de trabajar? Con esa cara habrá muchos hombres que... Es usted un miserable. Así, señora, no encontrará nunca trabajo. Sobre todo esa clase de trabajo que usted quiere recomendarme. Buenos días. Pase. ¿Llamaba la señorita? Sí, quiero que me traigan la cuenta. Me voy esta tarde. ¿Se va? Sí, y quería también... Usted dirá. Quiero preguntarle una cosa. ¿Sabe de otro hotel más barato? Este es casi ya de tercer orden, pero hay pensiones. No conozco bien Madrid. En el periódico vienen muchos anuncios. Si usted quiere, yo le puedo mandar a buscar un diario. Sí, gracias. Ah, no se vaya. Llevo aquí casi 6 meses. Usted ha sido servicial y atenta conmigo. Mire, no tengo dinero para darle una propina, pero acepte esto como recuerdo. Ay, muchas gracias, señorita. Es demasiado y es muy bonita. Y de valor. Me alegro que le guste. Ande, vaya para el periódico. Voy enseguida, señorita. Póngame con el 224400. Gracias. ¿Eres tú, Ricardo? Soy Nieves. No, no me he ido. Estoy aquí, quiero verte. ¿Cuánto antes? ¿Dentro de una hora? Bueno, en tu casa. Sí. Hasta luego, adiós. Te aseguro que creí que te habías marchado con tu marido. No es cierto, Ricardo. Tú sabías muy bien que yo estaba aquí, que nos habíamos separado. Vamos a suponer que así fuera. Pero es natural que yo esperase una llamada tuya. ¿Por qué? Habíamos simpatizado. Creo que yo era el único amigo a quien habíais conocido los dos en Madrid. De pronto dejasteis de verme, de llamarme. Él tenía celos. ¿Celos? ¿Por qué? Porque tú me hacías el amor. Claro que yo te quiero. Sin embargo, bebes mucho, Nieves. Hoy sí. Hoy necesito beber para poder decirte lo que pienso de ti. Lo que pienso de todos ustedes, los de su clase. Nieves. ¿Qué pasa con Nieves? ¿Qué me reprochas? Nada, Nieves. Efectivamente, uno siempre tiene miedo de perder su libertad. Y estoy seguro de que contigo la perdería. Me gustas. Pero yo no puedo ligarme a ti para siempre como tú pretendes. Sin embargo, podemos vernos de cuando en cuando. Yo procuraré ayudarte en lo que pueda. Dame un beso. Antes. ¡Déjame! ¡Nieves! Antes que contigo, prefiero irme con el primer hombre que pase por la calle. ¿Lo oyes? Porque a ese hombre no lo conoceré. Y a ti ya te conozco demasiado. Buenos días. ¿Qué desea? He leído un anuncio. Creo que tienen habitaciones libres. Sí, pase usted. Tía Pilar, ahora voy. Es una señorita que viene por el anuncio. Buenos días. Sí, tenemos una habitación libre con pensión completa, claro. Eso es lo que busco. Ahora que no sé, esta no es una pensión de lujo. A lo mejor usted está acostumbrada a... No se preocupe, yo no estoy acostumbrada a nada. Quisiera ver la habitación. Ah, sí, pase por aquí. Además del cuarto de baño, tiene lavabo con agua corriente y un balcón a la calle. Desde luego aquí no encontrará este lujo, pero de limpieza la que quiera. Y además es una casa tranquila. Solo somos mi marido, yo y esta sobrina. Y nada más tenemos de huéspedes una señora viuda, pensionista, y un señor empleado en Hacienda. ¿Y el precio? ¡Julio! ¡Julio! Sí, voy. Él es quien lleva la contabilidad. Ya voy. Buenos días, señora. Esta señorita que viene por lo de la habitación. Encantado. ¿Quiere saber el precio? ¿El precio? Pues el precio... ¿Le parece bien 65 pesetas? ¿Todo comprendido? Claro que sí, todo. Bueno, me quedo. Puede mandar a alguien por el equipaje. Lo tengo abajo en un taxi. Sí, ahora bajará la chica. Venga, esto para que pase. Ay, mire, deme. No es usted española, ¿verdad? No, señor. ¿Y trabaja en algo? Tengo unos ahorros. ¿Es usted soltera? No. Bueno, Julio, basta de preguntas. Nosotros no nos metemos en la vida de nadie, ¿sabe usted? No dando escándalo en casa, usted puede hacer lo que tenga por conveniente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta después. Si necesita algo, no tiene más que tocar el timbre. Y si el timbre no funciona, nos da un grito por el pasillo. Sí, gracias. Julio, vamos. Entre. Hola, Nieves. Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? Le traigo la nota del mes.
Hoy no tengo dinero aquí, Rosa. Mañana te pagaré. Es lo mismo. Cuando usted pueda. No te vayas tan pronto. Apenas te veo nunca. Siéntate un momento conmigo. Tu tía me ha dicho que mañana es tu santo. Sí, mañana. Y no sabe usted lo más importante. ¿Qué? Que mi novio está en su pueblo desde hace 5 días. Ha ido a hablar con su padre de nuestro matrimonio. No me habéis dicho nada, Rosa. Cuéntame. He querido dar a todos una sorpresa. Habrá vuelto hoy y mañana, por ser mi santo, va a venir a casa para hablar con mis tíos y fijar la fecha de la boda. Cuánto me alegro, Rosa. De verdad. ¿Cómo deseo que seas feliz? Él quiere que nos casemos enseguida. Sus negocios le van ahora muy bien. Ya tiene 3 bares. Él es muy bueno y muy trabajador. Y ya ha alquilado un piso y le está amueblando poco a poco. No diga usted nada a mis tíos, pero yo estuve una mañana a verlo. Es pequeño, pero bonito y simpático. Pienso ser allí muy dichosa. Claro que lo serás, Rosa. Le quieres. Es de tu misma clase. Estoy segura de que serán dichosos. ¿Va usted a salir? Sí. ¿Vendrá muy tarde? No lo sé. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, Rosa. Que sin falta te pagaré. No se preocupe usted por eso. ¿Qué hace? Ya ve. ¿Eligiendo una corbata para su novio? No tengo novio. ¿Lo puedo ser yo? Si no es por mucho tiempo. ¿Hasta la madrugada? Bueno, eso pasa pronto. Tengo un taxi ahí. La vi desde dentro y paré más arriba. ¿Vamos? Vamos. Iremos a mi casa si no te importa. Vivirás solo, claro. No, voy a presentarte a la familia. Vamos a la ciudad lineal. Ya la indicaré yo después. ¿Y para volver? Aquello está muy lejos. Volveremos mañana a pedir un taxi. No me gusta faltar de casa. ¿Te da zotitos tu papá? Menos bromas o me marcho ahora mismo. Guapa, perdóname. ¿Molesto? No, puede usted seguir. Gracias. Tú no eres española, ¿verdad? No. ¿Americana? De cualquier sitio. ¿Pero de dónde? No seas vicioso, ¿qué más te da? ¿Y tú eres de Madrid? Pudiera ser. ¿Soltero? ¿De verdad que no molesto? No, así vamos más divertidos. Eso es bonito, puede usted seguir. Es que estoy celebrando que hoy hace 15 años que me casé con mi mujer. Y todos los aniversarios sirvo un poco para celebrarlo. ¿Está usted contento? Ay, figúrese. Hago servicios nocturnos. Llevo parejas así como ustedes, aventuras, líos. Y cuando pienso que estoy casado y que tengo una mujer que me quiere y que cuida de mi casa y que me cuida a mí, que cuida de mi hijo, pues me entra risa y silbo. No habré molestado, ¿verdad? No me gusta ofender a nadie. Pare ahí, en el segundo hotel. ¿Cuánto marca? Pagándome la vuelta 40 pesetas. ¿Incluida la música? Todo comprendido. Tome, cobre 50 y deme la vuelta. Venga. Muchas gracias, señorito. Oiga, ¿su mujer es tan guapa? No, señor. Afortunadamente. ¿Tiene estos ojos? No seas pesado, hombre. ¿Tiene esta boca? Pero bueno, vamos a ver, ¿a usted qué le importa? Pues entonces déjese de sermones y no de la lata a los viajeros. Bueno, hombre, sin empujar. Estoy arrepentida de haber venido tan lejos. ¿Qué tontería? ¿Por qué? Me da miedo esto. No seas chiquilla, es de lo más sano. Por aquí. ¿Esta es tu alcoba? Y la tuya. Gracias. No hay de qué. ¿Y cómo vives solo en esta casa? Mi madre y mi hermana están fuera. Me dejaron solo. Almuerzo y ceno en Madrid y duermo aquí. ¿Y te traes chicas? Sí. Tengo sed. Dame de beber, ¿quieres? Ven. Vamos al comedor. ¿Dónde está el comedor? Ahí. ¿Esto es un despacho? ¿Es que no sabes dónde está en tu casa el comedor? Ha sido una broma. Es aquella puerta. Pasa. No sé por qué me está pareciendo que esta no es tu casa. No digas tonterías. ¿Hay anís y coñac? Prefiero anís. No hay vasos pequeños. Te da lo mismo, ¿no? Es igual.
Está todo muy limpio. ¿Quién te arregla la casa? Una asistenta. Viene todas las mañanas un rato. ¿A qué hora? A eso de las 11. Pero no te preocupes, nos marcharemos antes. Esta pintura mancha mucho, me la voy a quitar. No, no te la quites. Me gustan las mujeres pintadas. ¿Fumas? Sí, cuando me aburro. Entonces toma. Llaman al teléfono. Déjalo, no le hagas caso. Espera, voy yo. No, he dicho que no vayas. Bueno, como tú digas. ¿Por qué miras tanto el reloj? ¿Es el primero que tienes? Es que ya es muy tarde, estoy cansado. Tengo sueño. Pues por mí puedes dormir hasta mañana. Y además, si quieres, me voy. Ahora mismo. No te enfades, nena. Siéntate aquí. Llevas buen perfume. Siempre uso el mismo. Este. ¿Qué traes más en el bolsillo? Tu dinero, la polvera, un pañuelo, la llave del portal. ¿Dónde vives? En una pensión, en familia. ¿Por qué? Por nada. ¿Qué me miras? Eres guapo. No te he visto bien en el taxi. Me gustas. Entonces dame un beso. ¿No te ofenderás? Prueba a ver qué pasa. Otra vez el teléfono. ¿Por qué no vas a ver quién es? Déjalo que suene. No espero ninguna llamada ahora. No abres hasta que apaguemos. ¿Y cuánto vas a pagar? Tengo sueño. Déjame dormir un rato. ¿Sabes lo que puedes hacer, monada? Arriba hay otra alcoba. Sube y échate un poco o haces lo que quieras. Después yo iré a buscarte. Eres un tipo raro. ¿Cómo te llamas tú? Antonio. Ha entrado para matarme. Ya esperaba yo esto alguna noche. ¿Pero le conoces? Sí. ¿Y ahora? Ahora márchate tú. No te quiero complicar en esto. Anda, llévate tus cosas. La puerta del jardín está abierta. Aún puedes alcanzar un tranvía. ¿Has matado a un hombre? Sí, lo hice para defenderme. Ha querido matarme a mí. ¿Pero tú? No te preocupes, yo lo arreglaré todo. No me pasará nada. Aquí, guapísima, que aquí tengo un asiento para ti. ¿Tú qué, señora? Tú, sí, señora.
levantado, tía. Está terminando de arreglarse. Se ha pasado todo el día en su cuarto. No comprendo cómo siendo hoy tu santo. Dice que no se encuentra bien y además, como ha venido visitas, no ha querido salir de su habitación. Bueno, niña, ponemos un cubierto para tu prometido o lo dejamos para el año que viene. No gaste bromas, tía. Tiene razón la chica, déjela. La cosa no creo que tenga gracia. Yo creo que si no ha venido ya es porque a lo mejor le ha pasado algo. Cuento. Yo tengo prisa, doña Pilar. ¿No podríamos cenar ya? Mi hijo, enseguida. Voy un momento a la cocina. Anda, Rosa, ve tú mientras a llamar a Nieves. Y avisaré a tu tío. Pasa. Vamos a cenar, Nieves. Espera un poco. Voy a darte el dinero que te debía. Y mañana compraré un regalo para ti, por tu santo. No debe molestarse. Toma. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tienes? No ha venido. ¿Quién, tu novia? Sí, ya le dije que tenía que volver ayer tarde de su pueblo y venir hoy a casa. He telefoneado a uno de sus bares. No se sabe nada de él. Ni me ha escrito ni ha puesto ningún telegrama. Tengo miedo que le haya sucedido algo. ¿Qué tontería? ¿Qué le va a suceder? Es que es muy formal y muy bueno. Es incapaz de no cumplir una palabra. Y tengo presentimiento de que algo le ha ocurrido. No te preocupes. Habrá retrasado el viaje por algún motivo. Anda, vamos al comedor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se encuentra ya mejor? Un dolor de cabeza, nada de importancia. ¿Y qué tal han pasado el Santo de Rosa? Muy bien, muy bien. Han venido a verla muchas amiguitas, todas muy simpáticas. ¿Y el periódico? ¿Lo trajeron ya? No, todavía no lo ha subido a la portera. Lo que realmente yo no comprendo es cómo ese muchacho ni te ha escrito, ni te ha mandado ningún recado, ni... Bueno, hijo, no hablemos más del asunto. Hay muchos hombres en el mundo para preocuparse por tan poca cosa. ¿No lo cree usted así, Nieves? ¿Qué decía? ¿Quién será? No sé. Voy a abrir yo. Era el periódico. Dámelo. Arrea, un crimen. ¿Un crimen? Eso parece. ¿Me deja usted? Sí, tome. Un hombre asesinado en la ciudad lineal. Se busca a la mujer que lo mató y que dejó sus huellas en el lugar del crimen. Patiza. Un pañuelo olvidado por ella tiene las iniciales NB. El chofer que los condujo al hotelito ha dado toda clase de señas personales de la mujer a la que se espera detener dentro de muy pocas horas. Es raro que llamen ahora. Vete a abrir, niña. ¡Ven, tía Pilar! ¡Y tú también, tío! Con permiso, ¿eh? ¿Te encuentras mal? Ven conmigo, hija mía. No ves, debíamos haber esperado un poco más. Yo siempre pensé que el chico vendría. Pues será la primera vez que te vas a... Pasen ustedes, es mi novio. Ha venido ahora. Mira, Luis, voy a presentarte a estas señoras que viven en casa. Les he hablado mucho de ti. ¿Se conocían ustedes? Creo que nos presentaron ya en otra ocasión, pero no estoy seguro. ¿Cómo se llama? Nieves. No, no recuerdo. ¿Y usted, señorita? No, creo que tampoco. ¿Y esta señora es doña Piedad, nuestra otra huésped? Encantado de conocerla. Siéntense ustedes, por favor. Gracias. Todos somos de casa. Siéntense. Les pido perdón por haber venido tan tarde, pero el tren traía retraso. Y como había quedado con Rosa en venir a hablar con ustedes el día de su santo. Te he traído un pequeño regalo del pueblo. Toma. Muchas gracias, Luis. No vale nada. Los hacen allí. Es su único mérito. Me ha dicho mi sobrina que ya tiene usted piso y todo. Lo tomé hace 2 meses. Una oportunidad. Ahora lo estoy amueblando poco a poco. Quería casarme enseguida. Mi padre vive en Pontevedra. Tiene un pequeño restaurante cerca de la frontera. Y yo vivo aquí solo. Y claro, necesito crear un hogar. He luchado mucho. Pero ahora mis negocios van bien. Uno de mis bares está muy cerca de aquí, en la calle de la Estrella. Se llama el Bar Flores. Cuando ustedes quieran, están invitados. Y usted también, señorita. Gracias. Es usted muy amable. Perdonen, tengo que salir.
aquí reservados. Sí, ahí dentro, para el dominó y las cartas. ¿Qué quería? Pásame, tengo una cita aquí con el dueño. Por allí. Es posible que don Luis tarde en llegar todavía, pero si quiere usted esperarle... Bueno, esperaré. Sí, una copa de ginebra, doble. ¿Usted qué toma, don Luis? Deja ahí la botella. Cierra la puerta y no molestes. ¿Largo? Sí, señor. Tengo que darte las gracias. No has dicho nada allí. Te has portado bien, has sido valiente. Sé también que has leído la noticia en el periódico y que aquella gente ha comenzado a sospechar de ti. Tendré que explicarte muchas cosas. Pero habla, di algo. ¡Canalla! Se te ha derramado. Toma otra. ¿Decías algo antes? ¿Por qué has echado las culpas sobre mí? Dime, ¿por qué? Quiero saberlo. No alces la voz, pueden oírte. Eso es lo que pretendo. Que me oigan. Que todos sepan que eres un criminal y un cobarde. Que todos se enteren de la clase de hombre que eres. Sucio, miserable. Ya está bien, nena. Quiero hablar contigo. Vámonos de aquí. ¿De aquí por qué? Estás en peligro. Te buscan. Cualquier vecino te ha podido ver entrar. Vámonos a otra parte. De aquí no me muevo. ¿Lo oyes? Es aquí donde vamos a poner todo esto en claro. Tú te callas y me haces caso. ¿Te enteras, nena? Es por tu bien. Ya no puedo volver a engañarte. Ya sabes quién soy. ¿Me conoces? Claro que lo sé. Por eso. Por eso la cosa no ha salido como yo esperaba. Ha sido una lástima. Vámonos. Vamos, pasa. No, por aquí. Por aquí se sale al portal sin tener que atravesar el bar. En el bar ahora hay gente y es peligroso que te vean. He decidido salvarte, Nieves. Ahora, después de lo que has hecho conmigo, ¿cómo puedes ser tan cínico? ¿Es que crees que porque me he callado delante de Rosa para que no sepa quién eres, no voy a denunciarte a la policía? ¿Puedes creer eso todavía, estúpido? ¿Por qué no lo has hecho antes? Cállate ahora, siéntate. Acércate a mí. No hables ahora. No solo has cometido un crimen, sino que lo has preparado todo suciamente para que me acusen a mí de él. Y he querido saber qué motivos has tenido. Siempre pensé que eligiendo para mis planes a una mujer cualquiera que encontrase en la calle, no volvería a verla más. Y ya ves... Fuiste tú a la que encontré. Mala suerte. Ahora tendré que ayudarte. No quiero tu ayuda. No la necesito. Te denunciaré. Es inútil que me denuncies. Nadie te creerá. Yo tengo mi negocio, mi crédito. ¿Y tú, en cambio, qué tienes? Solo las huellas que yo dejé allí. El chofer del taxi te reconocerá. A mí no. Procuré que no me diera la luz en la cara. Tengo todas las salidas preparadas. Hasta hoy por la noche no regresé de Galicia. Tengo el billete con la fecha. De nada te valdrá. Se sabrá todo. Lo diré yo. Sí, pero es a ti a quien detendrá la policía. ¡Cobarde! Bueno, niña, no me gusta que seas nerviosa. Soy el único que te puede salvar. Vas a venir conmigo. ¿Qué pretendes ahora? Nada. Que vengas conmigo. No. Vamos, he dicho. Tenemos que esperar a que se vaya el sereno. ¿A dónde me llevas? Al único sitio donde no te pueden encontrar. Este es el piso que alquilé para casarme con Rosa. Aún tengo pocos muebles. La verdad es que lo tomé con cierta ilusión. La chica no está mal. Pasa. Pero surgió él y tuve que asesinarle. ¿Por qué? Cosas de hombres. No te importa saberlo, era un criminal. Tú eres el criminal.
Puede que tenga razón, ahora lo soy yo. Y hay hasta quien cree que lo eres tú. Pero no te apures, nos salvaremos. Hazme caso, en casa de mi novio no puedes seguir. Aunque no te denuncien, siempre habrá vecinos indiscretos y la policía puede dar contigo. En cambio, aquí no, tengo el piso cerrado. Pero puedo traerte lo que necesites. La portera no sospechará nada porque siempre me ve subir con paquetes. Hoy tendrás que pasar la noche aquí como puedas. Yo vivo en el bar, en un pisito que he arreglado a mi manera. Pero mañana vendré temprano y veremos lo que hay que hacer. No podré estar sola. Tengo miedo de estar aquí. Mire a la calle. Espera. Espérate un momento. No te enfades. Serán unos días malos los que pases hasta que la policía crea que has huido de Madrid o de España. Después ya veremos la forma de arreglarlo de otra manera. No puedes dejarme aquí encerrada. Hazme caso, nena. No abras las ventanas ni haga ruido. Ten confianza en mí. Todo irá bien. Hasta mañana. Se le estanque el retiro. Vamos, que le digo a usted que vamos. Le digo a usted. Bueno, y ahora este hombre no tendrá ni un cubo. Sí, sí, un cubo. Una docena de cubos me van a hacer a mi falta para coger todo este agua. Vamos, si es que estos hombres solo son... No se asuste, soy yo el vecino de enfrente. La vi anoche desde mi ventana. ¿Buscaba usted algo? No, nada. ¿Es que no quiere que la vean? No. Entre en mi piso entonces. Vivo solo. Tomaré una copa. No, tengo que volver a mi piso. Cuando pase el peligro, volveré. Entre. Entonces, ¿ha visto usted a la víctima? De allí vengo y no es muy agradable el espectáculo. ¿Era el mismo que fue en el taxi con la chica? Creo que sí. ¿Cómo que cree? ¿No está seguro? Hombre, estoy casi seguro. Pero como llevaba un sombrero con el ala hecha para adelante que le tapaba un poco la cara... Entonces, según eso, a él no le dio usted bien. Era de noche y además ese sombrero echado para adelante. A ella, en cambio, sí. A ella. A ella la reconocería entre 100. Ya le dije que él mismo me la acercó para que la viese. Y le dio bien la luz. Su mujer es tan guapa, me preguntó. Y desde luego la gachí estaba guapa. Ahora yo prefiero a mi mujer, está más gorda. Bien, amigo. Hasta la vista. Seguiremos hablando con frecuencia. Ay, que siga engordando su mujer. Gracias. Pues usted también está de buen año. Estamos. ¿Es usted el sereno de este barrio? Sí, señor. ¿Sabe usted de quién es este sombrero? Debe ser del señorito Antonio, el que han matado. ¿Lo llevaba siempre? Casi siempre. Era uno de los pocos que todavía llevaba sombrero. ¿Te ha dicho que aquella noche no lo vio regresar? Pues la verdad, no, señor. Aquí todos los vecinos tienen sus llaves. No es como en Madrid. Aquí uno está como de vigilante por si pasa algo. Pero usted le veía entrar y salir. Algunas veces y por casualidad. Unas noches iba a Madrid y otras se pasaba en casa de unos vecinos a jugar a las cartas. Era un señorito tronera. Dios me perdone. Ahora aprovechaba que su madre estaba fuera de Madrid para traerse chicas aquí. No tenía simpatías en la vecindad. ¿Diga? Sí, aquí está, al habla Manrique. Ah, ya ha aparecido. Un momento. Señor comisario, ya ha aparecido la pareja de la llave que encontramos aquí. El sereno de la casa está en su despacho. Déjeme. ¿A qué casa pertenece? Bien. Sí. ¿Que conocía a la chica? Ah.
¿Pensión Pilar? Bien, vamos para allá. El sereno conoce a la chica. Tarifista o algo así. Pensión Pilar, Oliva 4. Este asunto ya está liquidado, señor comisario. ¿Tú crees? ¿Usted no? Me parece todo demasiado fácil. Yo creo que ahora es cuando verdaderamente se empieza a complicar. Entonces, ¿ella cenó aquí ayer? Sí, ya se lo hemos dicho. Y luego salió y no ha vuelto. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí viviendo? Unos 6 meses. Y era buena, cariñosa. En la calle podría hacer lo que quisiera, que eso yo no lo sé. Pero en casa no había persona más formal. Como usted comprenderá, yo no la iba a consentir otra cosa. Mi sobrina es soltera y se va a casar. Y... ¿Es este su novio? Sí, señor. ¿La conocía usted? La conocí aquí la última noche. Cambié con ella unas palabras, pero no me dio la sensación de que fuera capaz de hacer eso. ¿Y por qué no le dio a usted esa sensación? ¿Qué sé yo? ¿Qué oficio tiene usted? Soy dueño de 3 bares. Están a su disposición. Muchas gracias. ¿Ella tenía novio? Nunca nos dijo nada. ¿Recibía cartas? No, señor, ninguna. Ya sabe usted que no es de aquí. ¿La llamaban por teléfono? No tenemos teléfono. No hay manera de que nos lo pongan. ¿Tiene algún retrato de ella? No, señor. No hemos visto nunca ninguno. Bueno, con esta foto nos bastará. Ya no será fácil encontrarla. Muchas gracias, ¿eh? No es posible que Nieves haya hecho una cosa así. Estoy segura. No debes preocuparte tanto, Rosa. Ya se aclarará lo que sea. Bueno, yo tengo que marchar. ¿Volverás luego? Sí, luego volveré. ¿Estás enfadado? No, tontina. ¿Por qué voy a estarlo? Es lamentable todo esto ahora, precisamente. Vamos, hay que tener paciencia. Todo pasará. Adiós. Hola, buenos días. Buena alarma a usted, señorito Luis. ¿Por qué? Que justo anoche ha abierto el grifo de la cocina. Casi se inunda la casa. Se han quejado los vecinos de abajo. He tenido que subir a recoger el agua. ¿Ha entrado usted en mi casa? Pues claro que sí. ¿Y quién la ha abierto? ¿Quién me va a abrir? Mi marido tiene una llave. Ah, es verdad, no me acordaba. Bueno, ¿y qué? No, nada. Tuve la suerte de llegar a tiempo, que si no... Nieves. Nieves. ¿Qué haces ahí? Vamos. ¿Qué haces? Contesta. Sácame de aquí. Han venido, ya lo sé. ¿Y tú qué has hecho? Me ha escondido un vecino en su casa. Estaba borracho. He sentido miedo. Tiene todos los periódicos. Ha hablado del crimen. Sospecha algo, te lo aseguro. Ha dicho que si encuentran a la mujer, la ahorcarán. He vuelto enseguida aprovechando otro descuido de la portera. Y cuando ella se ha ido, él ha llamado varias veces a la puerta. No le ha abierto. Pero mira por la ventana del pasillo. Siempre está ahí observando. No puedo más. Sácame de aquí. Espera un poco. Lo conozco, vive solo, está siempre borracho, no dirá nada. No debes tener miedo. He decidido salir, presentarme a la policía y contar todo, pase lo que pase. Tú no contarás nada. Tú harás todo lo que yo te diga, ¿comprendes? No te acerques, no me toques. No me has traído aquí para defenderme, sino para salvarte tú mismo. Temes que pueda hablar, pero hablaré. Diré la verdad y podré salvarme. No pienses en eso. La policía ha estado ya en la pensión. Saben quién eres y cómo te llamas. Tienen la foto de tu pasaporte y hoy los periódicos la publicarán todos por la tarde. Estarás contento. Canalla, no es eso lo que querías. Vete de aquí. Vete y déjame salir. Hablar, decirlo todo. Menos voces, guapa. No puedes salir de aquí todavía. Te he traído ropa y comida. He comprado todo lo que pensaba que podría hacerte falta. Tendrás que estar aquí encerrada unos días aún. Pero yo arreglaré las cosas de modo que pueda hacerte compañía y no dejarte tanto tiempo sola. Toma, ahora tienes que comprar. No quiero nada. Quiero que te vayas. ¿Que me dejes? No volverte a ver. Tienes que hacerme caso, Nieves. Piensa que a pesar de todo soy el único que te puede ayudar y que te estoy ayudando. ¿Y por qué quieres ayudarme ahora? Ya ves, tonterías. Y entre otras cosas, ¿por qué no soy tan malo como parezco? Aún tienes valor. No estoy arrepentido de lo que hice. Pero me molesta haberte metido en todo esto. De verdad. ¿Por qué le mataste? ¿Te interesa saberlo? ¿Por qué le mataste? Contesta.
Hace 2 años me metí en un negocio sucio. Cocaína. Fue ese Antonio quien me lo propuso. Yo tenía ambiciones como todo el mundo. Ya sabes, uno quiere vivir siempre mejor de lo que puede. Un día él me dijo, si me ayudas, en un par de meses, con poco riesgo, tendrás lo que quieras. Acepté, gané dinero, conocí a Rosa, me establecí y entonces pensé que era mejor negocio volver a ser decente. Pero Nieves, tendrás que tomar algo. Te he traído café. Vamos a calentarlo. Anda. Aún no me has dicho por qué le mataste. Antonio quería que siguiésemos trabajando juntos, pero a mí ya no me interesaba. Entonces comenzó con amenazas. Hace poco me llevó a su hotelito para insistir, para convencerme, y volvió a amenazarme. Como él tenía algunas pruebas contra mí, pensé que la única forma de quedarme tranquilo era librándome de él. Después de todo, no hice más que utilizar sus procedimientos. Preparé el crimen, las llaves falsas, las coartadas y una pista para la policía. Busqué a una mujer cualquiera de la calle y fuiste tú la que encontré. Esta ha sido mi única equivocación. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Cosas raras que pasan. Toma. ¿Quieres mucho a Rosa? Vete tú a saber. A lo mejor todo lo hice por ella. Ella también te quería a ti. Pero ya no se pueden casar. Ya lo sé. Eres un criminal. Has matado a un hombre. Me has perdido a mí. No te preocupes tanto por ti, nena. Si las cosas van mal, siempre estoy a tiempo de entregarme a la policía. Mientes. Mientes como siempre. ¿Dónde vas? A irme. Tú de aquí no sales. No. ¿Cómo vas a impedirlo? Así. Ahora soy yo el que me marcho. La portera puede sospechar si estoy aquí más tiempo. Pero vendré luego, por la noche. Tengo miedo de quedarme sola. De que vuelvan a entrar. No abras a nadie. Ahora hay que ser valiente. Es por nosotros. Hasta luego, Nieves. Buenas noches, señora Eugenia. Ay, Manuel, ¿dice algo del crimen? Viene muy bueno, una página casi. ¡Informaciones! Doña Clara, ¿qué dicen del crimen, doña Clara? Tiene su retrato, parece guapa, pero mire usted que atreverse a matar a un hombre. Y no la han encontrado todavía. Dicen dónde vive, cómo se llame, todas las cosas, pero se ha escapado. Pues anda, que como la encuentre. ¡Oh! Esa ya no tiene salvación cuanto yo se lo digo. ¿Entonces cree usted que la condenarán? Pues claro que sí. Espere un momento, doña Lola, que voy a poner la radio. Deben de estar dando las noticias. Según información recogida por las autoridades, parece que la víctima, Antonio Suárez, se dedicaba al tráfico de estupefacientes y había sido detenido en alguna ocasión, aunque nunca se pudo probar nada en contra suya. En cuanto a Nieves Blanco, la mujer que le asesinó y cuya fotografía publican hoy todos los periódicos, huyó de la pensión donde vivía la noche siguiente del crimen y a pesar de las oscuras presiones de la policía, todavía no ha sido encontrada, ni se espera que sea detenida por un momento. Cecina. Ahora ya sé quién es usted. Como no abra, diré dónde está escondida. De aquí no puede usted salir. Abra. Solo con dar una voz a la portera se descubrirá todo. Abra usted. Daré un escándalo si no abre. ¿Qué quiere? ¿A qué viene? He leído los periódicos. He visto su retrato. No sé lo que quiere usted decir. Yo no he hecho nada. A mí no me importa lo que haya hecho. Usted es guapa. Puede usted hacer todo lo que quiera. Pero yo vivo solo. Las mujeres no me hacen caso. Dicen que soy un borracho. Tonterías. Usted, en cambio, ahora... Déjame que te abrace, preciosidad. A mí no me importa lo que hayas hecho. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No me oye! ¡Fuera! Viene a chillar. Será peor. No diré nada si tú eres buena. Ven conmigo. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta!
Hola, Isabel. ¿Por qué no abres? Sí, claro. Pasa. Ven al comedor. Estoy preparando la mesa. Esta noche espero a mi novio para cenar. Vendrá de un momento a otro. Ya puedes figurarte que... Pero, ¿por qué has venido aquí? Isabel, creo que eres la única amiga que tengo. Con la única que puedo contar. Y quiero que me ayudes. He leído todo Nieves. He visto tu retrato. ¿Cómo has podido llegar a eso? No he sido yo, Isabel. Te lo juro. Pero te está buscando la policía. De eso no hay duda. Por eso quiero que me escondas aquí. ¿Aquí? Tú estás loca. Isabel. Yo por mí lo haría, aunque figúrate la responsabilidad. Pero mi novio... Yo soy inocente, Isabel. Fui a aquel hotel con un hombre. Él dejó mis huellas. La llave, el pañuelo. Sí, sí, no te digo que no, pero el caso es que... Es que no me crees. No puedo creerte, Nieves. He leído todo. Fuiste allí con un hombre y lo mataste. La razón no la sé, pero el caso es que lo has hecho. Isabel, por Dios, tienes que creerme. Conozco al que le mató. Me tiene escondida en su casa, pero tengo miedo. He huido de allí. ¿Qué estás diciendo? ¿Que conoces al que lo mató? Sí, claro, él ahora quiere protegerme. Ay, mira, Nieves, todo esto es muy complicado. Yo no puedo creerte. Por eso no he querido presentarme a la policía. Porque ellos no me creerán. Pero tú sí, Isabel. Eres mi amiga y me conoces. Sabes que no soy capaz de una cosa así. Tienes que tener confianza en mí, Isabel. Háblame con tu amigo. Necesito a alguien que me aconseje. Que me ayude. Lo siento mucho, Nieves, pero aquí no puedes quedarte. Y si se entera mi novio, mucho menos. Puede enfadarse. De modo que... Anda, puede venir de un momento a otro. Te ruego que te marches. Isabel. No, no quiero líos. No sabes bien el disgusto que tuve cuando leí el periódico. Es preferible que te marches y cuanto antes mejor. Adiós. Isabel, no tengo a dónde ir. Perdona, ya me hago cargo, pero... Sí, gracias. Adiós. Que tengas suerte. Información en la tarde con las últimas noticias del crimen de la ciudad lineal. Yo le aseguro que aquí no ha estado nunca esa mujer. Sin embargo, hay quien ha dicho que la noche que desapareció la vieron entrar en este bar. Aquí entran muchas mujeres, señor comisario. ¿Y suelen salir por la trastienda y de la trastienda al portal? Depende. ¿De qué? Comprenda, a veces viene a visitarme alguna amiguita y... No olvide que soy soltero. Pero va usted a casarse. Hasta entonces hay tiempo. ¿Y aquella noche tuvo usted visita? Quizás sí. Pero no recuerdo. ¿No recuerda usted tampoco quién era ella? En estas cuestiones soy discreto. Procuro olvidarlas. En ese caso, no le molesto más. Usted no molesta nunca, señor comisario. Ya sabe que puede contar con mi ayuda en todo cuanto necesite. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luis. ¿Por qué has venido? ¿Por qué saliste de casa? Entró el vecino, borracho. Ha visto mi retrato en los periódicos. Quiso denunciarme si no me iba con él. Luché y cayó al suelo. Mi sangre y huí. Todo va mal para ti, Nieves. Te buscan. También aquí han venido. He oído lo que hablaban. Y las conversaciones de los vecinos. Y la radio. Solo hablan de mí. Me persiguen. Quieren prenderme. Matar. No te pasará nada. Ven. Sube a mi habitación. Me esperas aquí mientras vuelvo. Voy a ir a casa. ¿Y si ha muerto? Déjame a mí. Volveré pronto. Cierro por fuera para que no entre nadie. ¿Qué hace usted en mi casa? No se haga el inocente, vecino. Tiene usted escondida una criminal.
Ha luchado conmigo y ha querido matarme. Ah, sí. Pobrecito. Levánteme. No me quedan fuerzas. Procure recobrarlas y cuanto antes mejor. ¿Por qué? Le van a hacer falta. ¡Vamos, levántese! Es que aún se atreve a amenazarme. A esa mujer se la acusa de un crimen que no ha cometido y yo la defiendo. ¿Es usted su abogado? Soy su amigo. Lo será por poco tiempo, porque todo esto se lo voy a decir a la policía. Usted no contará nada, amigo. Menos amenazas o... Yo no amenazo nunca. ¿Cuánto quiere por callar unos días? No tengo por qué callar. No quiero ser cómplice en estos asuntos. Vamos, no sea niño. No se meta usted en jaleos que saldrá perdiendo. ¿Cuánto? ¿Le basta con esto? No está mal. ¡Vamos, largo! De todos modos, si a usted no le importa, pasaré los primeros de mes a cobrar un recibo. Me contento con poco. Pero un dinerito fijo siempre es mejor. Del dinero, está seguro de que callará. Conozco a esos tipos. No diera nada porque siempre le queda la esperanza de sacar algo más. Le he dado todo cuanto tenía. Mañana, si hace falta, pediré dinero prestado. Todo me da lo mismo. Estás nervioso, Luis. Esta noche, Nieves, tendrás que dormir de nuevo en mi casa. Pero mañana saldrás de Madrid. ¿Y a dónde voy a ir? Pero no tienes familia. No. ¿Ni amigos? No, nadie. ¿Siempre has vivido sola? Siempre. ¿Ningún hombre? Ninguno. ¿Y el primero? Me casaron en mi país. Por dinero. Yo no era de su clase. Me maltrataba. Huí de su lado. ¿Entonces? En mi casa solo me enseñaron un oficio. Ser guapa. He tenido que vivir de él. ¿Por qué lloras? Porque tú me has llevado a esto. Y sin embargo eres la única persona de la que puedo esperar ayuda. Es peligroso que nos quedemos aquí. Iremos a casa. No tengo miedo de estar ahí. No te dejaré sola. Me quedaré contigo. Vamos, Nieves. Hola, buenos días. ¿Qué desea usted? No se acuerda. Soy la novia del señorito Luis, el del primero. Vine un día con él a ver el piso. Sí, señorita, pues claro que me acuerdo. Ya lo creo que sí. ¿Y cuándo es la boda? Muy pronto, para el mes que viene. ¡Uy, cuánto me alegro! Quería subir a piso. He comprado un regalo y me gustaría darle una sorpresa. No estará él, ¿verdad? No, no, señorita, estas horas nunca suele estar. ¿Quiere usted que la acompañe? No se moleste, solo voy a estar un momento. Muchas gracias. Adiós, señorita. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Luis? No gastes broma. ¿Eres tú? Hola, Rosa. ¿Qué haces aquí? Ya ves, me persigue. Sí, lo sé, lo sabemos todos. ¿Y qué más? Luis me ha ocultado. ¿Por qué? Quiere salvarme. ¿A ti? ¿A una criminal? No hables así, Rosa. No soy una criminal. Lo sabe todo el mundo. Te buscan, la policía y la casa muchas veces. Y sin embargo, yo no he hecho nada, Rosa. Te lo juro. ¿Quién ha sido entonces? No sé, Rosa. ¿Y por qué Luis te ha traído a nuestra casa? Te conocía ya. Sois amigos, amantes. No es verdad. Eres una golfa. Calla. Lo eres. Me engañabas con Luis cuando vivías en casa y has matado a un hombre. Te lo diré dónde estás. Ahora mismo. A gritos. Tú no dirás nada, Rosa. Estabas aquí. Con ella. La acusan de un crimen que no ha cometido y no tienes derecho a insultarla. Si quieres saber quién mató a aquel hombre... Calla. No digas nada, Luis. Para aquella... Estáis mintiendo. Es una perdida. Rosa, cállate de una vez. Y vete de aquí, te lo suplico. Luis. Es mejor para todos. Vete. ¿Me echas? Te ruego que te marches. Lo nuestro terminó. Luis. Rosa. Tú no contarás nada de esto. ¿Comprendes? No dirás nada... O soy capaz de cualquier cosa. Ahora vete.
¡Vete! Gracias, Luis. Te había insultado. Y ahora tú. Y ella. Terminó todo. ¿Qué más da? Tenía que terminar. Déjame ahora. Ya no es posible que estés aquí. Tienes que marcharte. Voy a prepararlo todo. Esta noche te irás en el tren. Aquí tienes dinero. ¿Y todo tú? Irá bien. Yo no puedo marcharme ahora. Sospecharían de mí y sería peor. ¿Y si en el tren me reconociera alguien? La policía cree que has huido ya. No ocurrirá nada. Va a salir ya. Aún hay tiempo. No tengas miedo. Si te ocurre algo, yo lo confesaré todo. Te doy mi palabra. Pero antes déjame probar a salvarnos. Otra vez sola. Tengo miedo. Vamos, ahora sube. No puedo dejarte, Nieves. Tú sabes por qué. Luis. ¿Me hacen el favor de los billetes? Dale el tuyo. Yo no tengo. Lo compraré en ruta. Decidí hacer el viaje en el último momento. No tendrá usted asiento. No importa, es igual. ¿A dónde va? A León. Le daré su billete después. Muchas gracias. Cuando se enteren de que te has ido, Rosa hablará. Explicará todo. Rosa no dirá nada. Estoy seguro. Es buena. Han tenido ustedes suerte. Hay dos asientos libres. Pueden ocuparlos. Muchas gracias. Su billete. Venga. Por aquí. Este es su departamento. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Quieres dormir? No. Debes fingir que tienes sueño. Echa tu cabeza sobre mi hombro y cierra los ojos. Así es. Desde ahora tendré que llamarte con otro nombre. No conviene que oigan el tuyo. Sí, es como tú quieras. Si su señora quiere dormir un poco, podemos apagar la luz. Muchas gracias. Yo mismo pagaré. El viaje es largo y hay que prepararse para descansar. ¿Ustedes también van a Bilbao? Sí. ¿Tienen allí familia? No, voy por unos negocios. ¿Está enferma su señora? Un poco fatigada solamente. Yo tengo allí una hermana casada. Ahora va a dar a luz y yo voy con ellos. Ya tienen tres nenes y no es pasión de tía. Pero les aseguro a ustedes que no he visto nunca tres niños más hermosos. Un varón y dos hembras. La pequeña se llama María. Sí, tiene unos ojos grandes, así como los de su señora de usted. Y también es morena. Tiene 4 años y ya va a la escuela. Bueno, la gente se para en la calle para verla. Les aseguro a ustedes que llama la atención. El niño, en cambio, no es tan guapo. Pero según parece, el padre tampoco lo era de pequeño. Y es lo que yo digo. Los niños no empiezan a ponerse bien hasta que cumplen los 25 años. Las niñas, en cambio, ya es otra cosa. Luis. ¿De? Si he de cambiar de nombre, me llamarás María. Yo también iba a la escuela como esa niña. Y había gente que se paraba en la calle para verme. Decían que era muy guapa. Cuando fui mayor, a mi familia todo le parecía poco para mí. Tú tendrás que casarte con un hombre muy rico. Tendrás coches, palacios. Me salían algunos pretendientes. Muchachos humildes de mi clase. A unos los apartaban en mi casa. Y otros no se atrevían a acercarse. Porque les daba miedo mi belleza. Tú eres guapa. Tú serás lo que quieras. Y mira lo que he llegado a ser. No te atormentes ahora. Luis, quiero decirte una cosa. No me callé lo tuyo solo por Rosa. Ni porque me sintiera sola y acorralada. Me callé también por ti mismo. Me atraía sin saber por qué. Aún odiándote. Me atraías. He sufrido todo por ti, Luis. Tenemos que salvarnos los dos. Huir juntos. A donde sea. Sí, Nieves. Tenemos que salvarnos. Y nos salvaremos. Perdón. Creí que había algún asiento libre. Thank you.
Nieves. ¿Qué quieres, Luis? Bajaremos en la próxima estación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No te alarmes, no ocurre nada. Pero en Madrid pueden haberte visto tomar el tren y telefonear al punto de destino. En la próxima estación bajaremos a la cantina y ya no volveremos aquí. Sí, Luis, como tú quieras. Si crees que es mejor. Oiga, ¿café para dos? Sí, señor. ¿Cuánto tarda el tren aquí? Unos 10 minutos. Tienen ustedes tiempo. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No te preocupes, no pasa nada. Tome. Lo que sobre para usted. Muchas gracias, señor. Déjalo, vamos. Volvemos, ¿por qué? Cállate ahora. Buenas noches. ¿Tienen ustedes habitaciones? Nos entretuvimos en la cantina y hemos perdido el tren. Pues hasta mañana a las 9 no tienen otro tren, el correo. Ya lo sé, por eso queremos quedar aquí esta noche. Señor, ¿quieren llenar la ficha? Muy bien. ¿Traen documentación? La hemos dejado en el tren con el equipaje. Oh, mala suerte. Bastante. Vengan ustedes por aquí. ¿Les parece a ustedes bien? Sí, vale. Llámenos mañana a las 7. Sí, señor. Que pasen ustedes buena noche. Buenas noches. ¿Qué haces? ¿Ocurre algo? No, nada. ¿Qué iba a ocurrir? No hemos debido hacer esto. Hemos debido seguir. Puede que tenga razón. Quizá hubiera sido preferible. ¿Qué te pasa? No eres como antes. Déjame. Yo no sirvo para esto. No puedo seguir así acorralado. A veces pienso si no hubiese sido mejor decirlo todo. Presentarme a la policía. No, Luis. Tú no puedes abandonarme ahora. Todavía podemos salvarnos los dos. Huir de España. Tienes que ser valiente. Tú no puedes abandonarme ahora, Luis. ¿Cómo puedes querer a un hombre como yo? Tan bajo has caído. Caerás bajo. Volverás a la calle. A lo tuyo. ¿Qué dices? Perdóname. Ni me he dado cuenta de lo que he dicho. ¿Qué más da ya todo? Tenemos que seguir. No quería alarmarte, Nieves. Pero en el tren te han reconocido y te vigilaban. Por eso estamos aquí. No hables de eso ahora ya. Sí, pero no podemos continuar en este hotel. Debemos despistar continuamente. Voy a llevarte al restaurante que mi padre tiene cerca de la frontera. Por aquí pasan camiones de pescado que hacen la línea por aquella parte. Alguno de ellos nos podrá llevar. Saldremos de aquí al amanecer. Sí, Luis, como tú quieras. Pero déjame estar contigo ahora. Sin oír nada. Sin palabras. Sin temor. Así. Yo hago este viaje 2 veces por semana. El oficio es duro, pero lo pagan bien. Y aunque nos está prohibido, también llevamos encargos. Y alguna vez algún viajero, como ustedes. No hay más remedio que ayudarse. ¿Ustedes también son de Madrid? No, de Salamanca. Ah, ¿llevan mucho tiempo casados? Hace un mes. Ah, claro, entonces ya me explico que hayan perdido el tren. Con un mes de casados no hay quien tenga en la cabeza la guía de ferrocarriles. Atiza, la Guardia Civil. Si me preguntan algo, diré que son ustedes de mi familia. Ya saben ustedes que nos está prohibido llevar viajeros. ¿Qué hay, amigos? ¿Ocurre algo? No, nada. ¿Para dónde va usted? Para Vigo.
Nosotros vamos a La Cañiza y el autocar de línea ha tenido avería. Si hubiera sitio ahí... Claro que lo hay. También van para allí cerca estos parientes míos. Todo será que nos estrechemos un poco. Mi compañero puede ir detrás. Sí, será mejor, porque aquí delante solo cabemos cuatro. Vamos, suban. ¿Y a qué van ustedes a La Cañiza? ¿A las ferias? Sí, de servicio. Hoy empiezan. ¿Un pitillo? Gracias. No, gracias. Cuando me mandó usted parar, creí que ocurría algo. No, ¿qué va a ocurrir? Tranquilidad completa. ¿Qué saben ustedes del crimen? ¿De qué crimen? ¿De ese de Madrid? Sí, de ese que hablan tanto. Por aquí estuvo un teniente haciendo una información. De Madrid venía. ¿De Madrid? ¿Y a qué vino aquí? Por un lado, porque esta parte es zona fronteriza. Y por otro, porque, según parece, el que mató al individuo de la ciudad lineal no ha sido la mujer esa que se busca. ¡Mi madre! Por eso no ponen demasiado interés en pescarla. No es que se sepa dónde está, claro. Pero tampoco la buscan con mucho entusiasmo. El teniente me decía, han dejado allí tantas huellas que parece que las han ido preparando una por una para que todas las culpas caigan sobre la chica. Porque vamos, tiene razón. ¿A quién se le ocurre llevarse el bolso y dejar ahí encima la llave del portal y el pañuelo? Y hay otro detalle. El que iba con la chica en el taxi, todavía no se sabe si era el mismo que mataron o fue otro. Y por eso ahora están averiguando las relaciones del muerto. Los amigos, los compinches, y siguen varias pistas. En fin, cualquiera sabe. Parece que su mujer se ha quedado dormida. Y a mí también se me cierran los ojos. No es extraño, amigo. Se han casado hace poco y tendrán sueño atrasado. Yo también lo tenía al principio. Ahora, en cambio, llego a mi casa y duermo 14 horas seguidas. José Miguel en Batela, chicharruata verdela. José Miguel en Batela, chicharruata verdela. José Miguel... ¡Luis! Hola, padre. ¿Cómo tú por aquí otra vez, muchacho? ¿Y esta señorita, quién es? Es mi novia. ¿Rosa? Sí. ¿Y cómo...? A última hora la familia se oponía a que nos casáramos y nos hemos escapado. Por eso la he traído aquí. Pues esta es su casa, señorita. El viaje ha sido muy largo. Estamos cansados. ¿Puede prepararnos dos habitaciones? Claro que sí. Anda, Rosario. Acompaña a la señorita a una de las habitaciones de arriba. ¿No traes equipaje? Fue todo tan rápido. Luis decidió el viaje a última hora. Consíguele también alguna ropa. Sí, señorita, venga por aquí. Gracias, hasta después. Adiós. No es Rosa, ¿verdad? No. ¿Has cambiado de opinión a última hora? Sí, han pasado tantas cosas. Ya le contaré todo. Desde pequeño eres embustero, Luis. Así que no me cuentes nada porque no me lo voy a creer. Lo importante es que me alegro de tenerte otra vez conmigo. Estar aquí solo es bastante aburrido. Aún cantando como yo canto. Es bastante aburrido. ¿Quién es? Soy yo, hija. Como no bajabas, he venido a buscarte. Me quedo dormida. ¿Qué hora es? Cerca de las 9 de la noche. ¿Y Luis? ¿Se fue? ¿A dónde? No sé, no me ha dicho nada. Supongo que al pueblo y le estoy esperando para cenar. Ya verás lo que es bueno. Os he preparado un buen banquete. ¿Por dónde se va al pueblo? Siguiendo la carretera por la derecha. ¿Pero qué vas a hacer? Buscarle. Luis, ¿por qué te has marchado? ¿De dónde vienes? He ido al pueblo a comprar los periódicos de Madrid. Era cierto todo lo que dijeron en el camión. Están a punto de descubrir toda la verdad. ¿Qué hacemos entonces? Cualquiera lo sabe. Ahora más que nunca debemos huir. Tú hablabas de un amigo que podía pasarnos la frontera. Iremos donde esté. Vive lejos de aquí. No tenemos medios. Tú los encontrarás. No puedes darte por vencido. La huida será difícil. Pero debemos intentarla. Si te aprenden, Luis. Cállate. Tenemos que tomar una decisión. Óyeme, Nieves. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. No me gusta que te metas en mis asuntos. Luis. ¿Pero qué diablos estáis haciendo aquí? La cena está ya lista. Estamos esperando por vosotros. Sí, es verdad. Me he entretenido un poco en el pueblo. Anda, vamos, Nieves. No. ¿Qué dices, nena? ¿Se ha enfadado la chica? Qué tontería, si ella no se enfada nunca. Anda, vamos a cenar. Después decidiremos lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tenéis que decidir? No tiene importancia, cosas nuestras. Bueno, para mí lo importante es que os he preparado una clase de cena que os vais a chupar los dedos de gusto. Primero, chipirones, pero a base de bien, ¿sabéis? No esos calcetines sucios que vosotros coméis en Madrid.
Después, para empezar, langosta a la americana. Y brindo para que te cases con la chica y tengáis muchos niños pequeños que echen clavos en la carretera para que se les pinchen las ruedas a los automovilistas y tengan que quedarse aquí haciendo gastos. Y brindo también por... Un coche. Se ha parado un coche en la puerta. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí paran por lo menos 20 coches diarios. Molondra, molondra, molondra lo eres tú. Cuando morre un molondra, choraron los taberneiros. Adiós, molondra del alma, no sé cuándo nos veremos. Molondra, molondra, molondra me chamaches. Molondra, molondra, molondra lo eres tú. Molondra, molondra, molondra me chamaches. Molondra, molondra, molondra lo eres tú. ¿Cómo no has ido al pueblo a la feria? Ningún año has faltado. Hemos venido a buscarte para que vengas con nosotros. Estamos todos reunidos los de siempre. No he podido ir porque hoy ha llegado mi hijo. Es verdad. ¡Qué caramba! Mírale, mírale, qué tanto mozo. Tanto tiempo sin verte, Luis. Tú no le conoces, mi hijo Luis. Tanto y la gusto. Señorita, su novia, con la tanto que gusto. Se va a casar. A sus los pies. Dos amigotes míos, Fidel y Marcelo. Los dos tan borrachines como yo. Tan comilones también como yo. Y que cantan casi, casi también como yo. ¿Por qué no nos vamos todos a la feria? Cabemos en el coche de Fidel. En 10 minutos estamos allí. ¿No le gustaría a usted venir, señorita? Sí, como no, lo que diga Luis. Sí, no hay inconveniente, como ustedes quieran. Bueno, pero antes vais a tomar unas copas conmigo. En eso no va a haber discusión. Sé una canción nueva, Fidel, para tres voces. Mira cómo se pasea la Guardia Civil por la carretera. Pues eso ya lo cantaba mi abuelo. Claro. ¿Y cómo está la feria este año? Mejor que nunca. Con tus vivos y todo. Y un tobogán. Y unas cupleteras. Y a última hora con mucho movimiento de policía. ¿Policía? Sí, algo extraño ocurre. Me ha dicho el capitán de la Guardia Civil que han llegado unos inspectores de Madrid. Mira cómo se pasea la Guardia Civil por la carretera. Igual me paseo yo pa' ver si te veo con otro gacho. Muchachos, ¿a dónde vais? A respirar un poco, hace calor aquí. Es un momento. Mira cómo se pasea la Guardia Civil por la carretera. Van a darse cuenta. Sube. Mira cómo se pasea la Guardia Civil por la carretera. Así me paseo yo, a ver si le vuelvo a ver otro gasto. ¿Dónde vamos? Tenemos que llegar a la frontera. Buscaré al amigo de quien te hablé. Él nos podrá ayudar. Antes me dijiste que estaba lejos. Entonces no contaba con este coche. Nos manda parar. ¿Qué vas a hacer? Seguir. Viene tras nosotros. Entonces espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ha sido capaz de hacer eso? Si nos dispara una rueda no hubiésemos podido continuar. Pero ahora todo será peor. Ya no será posible que te salves. ¿Quieres callarte de una vez? Hubo un momento en que creí que eras distinto, Luis. Me has engañado. Ya discutiremos eso después. Lo que importa ahora es escapar. Aquí es, vamos. ¿Qué quieren? Buscamos a Ramón, soy un amigo suyo de Madrid. No está Ramón ahora. Pues búsquele donde esté, es urgente. Pero vamos, baje. Vaya, ya voy. ¿Para qué quieren a Ramón? Tengo que pasar inmediatamente la frontera y camuflar el coche que he traído. Os pagaré bien, pase. Suban ustedes mientras llega. El coche lo meteré yo dentro. No tardará en venir. Buenas noches. Buenas noches. Tienes que tirar esa arma que llevas, Luis. No quiero que la vuelvas a usar. Si la encuentran en tu poder, sabrán que fuiste tú quien disparó. Y te comprometerás nuevamente. Debes deshacerte de ella enseguida. Sí, tiene razón. Tengo que deshacerme de ella enseguida. Voy a tirarla al campo. Espérame aquí. Pero ahora tengo que apagar esto
para que no vean luz por la ventana. Y tú métete mejor en esa habitación. Anda, échate un rato, te conviene descansar. Volveré enseguida. Tengo que marcharme ahora mismo, Ramón. Estoy metido en un asunto feo. ¿Quién es esa mujer que traes? Cuando yo me vaya, le echarás de casa. ¿Pero no irá contigo? No, quiero libertad de movimientos. Además, cuando la policía venga y se entretenga con ella, ya podré estar muy lejos. ¿Cuándo nos vamos? Esta es la mejor hora. Pasaremos por el sendero. ¿Y el precio? Toma. ¿Está bien? Vamos entonces. No, antes tengo que hablar con ella. Espérame aquí. Te espero a la puerta. Nieves, Nieves. ¿Está todo arreglado? Sí, todo. Dentro de media hora vendré a buscarte. Solo me falta arreglar el precio. ¿Y el revólver? Ya lo escondí. Podía comprometerme. Bueno, yo vuelvo enseguida. No te vayas tan pronto. ¿Por qué? Espera un poco. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te pasa, nena? Sí, tengo miedo. Estoy triste. Quiero un beso tuyo, Luis. Los que tú quieras. No te apures. Cuando crucemos la frontera, ya nunca más nos separaremos. Sí, Luis. Nunca más nos separaremos. Adiós, Nieves. Antes de que él matase a aquel sujeto en el hotelito, ustedes se conocían, ¿verdad? No. Y ahora él ha intentado engañarla, ¿no es eso? Sí. Buen miserable ese Luis. ¿Y cómo después de lo que hizo usted siguió con él y hasta llegaron a...? La verdad es que no comprendo nada. Cosas de mujeres, señor comisario. Para ustedes muy difíciles de comprender.